Egunon, egunon eta ongi etorriak. Bueno, e, aurretik bintzete nere eskerra eta eta ongi etorri eman, baina nere eskerra, nere lankidei e, horrelako kongresu bat martxan e, jartzeagatik eta erronkarri, erronka honi horrela erantzutegatik. E, ea eguna ondo jaten zaigun. Antes de entrar de lleno en mi intervención, eh, deseo darles las gracias en nombre del Gobierno vasco por haber tomado la decisión de hacer una, una parada en, en sus jornadas de trabajo y estar presentes en este encuentro que esperamos sea muy fructífero para todos ustedes. Quiero mostrar mi agradecimiento a todas las personas ponentes y organizadores, organizaciones que van a compartir su conocimiento con todos nosotros, en especial a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España y a la FAO, que han aceptado nuestra invitación para estar presentes en este Congreso, junto al medio centenar de organizaciones que participarán a lo largo de las dos jornadas que tenemos por, por delante. A todas ellas nuestro más sincero agradecimiento. Por último, quiero dar las gracias al Foro de Suelos Contaminados en Europa por, por haber decidido celebrar su reunión de otoño en el marco de este Congreso. Es muy importante para nosotros contar con su presencia y su participación activa en el mismo. Un torriac, berriro ere, este es nuestro suelo, nuestro suelo que, que nos hace diferentes aquí eh, en Euskadi. Lo ha dicho Alaitz, eh, no, es, no es casualidad eh, que un congreso de este tipo se haga, se haga aquí. Eh, en Euskadi, en Euskera, nos gusta hacer juegos de palabras. Eh, soy Lucioac, el nombre, del el nombre que da eh, el Congreso, que damos al Congreso. Eh, es un juego de palabras entre sencillo, que es Soil en Euskera, y soluciones, solucioac. Y bueno, es sencillo porque yo creo que no tenemos que pensar demasiado. Eh, es lógico que queramos mantener nuestro suelo limpio, mantener nuestro suelo regenerado para que podamos seguir viviendo nosotros y las próximas generaciones tengan eh, un bienestar acorde con, con el suelo que pisamos. Se zorúa, eh, nortasuna zarigera, eta gure herriak, nortasuna badu zorionez industriaren nortasunak eh, osatu gaitu, baino badu horrek ere bere helburutan jarridizkigu eh, jarri dizkigu jomugak eta jarri dizkigu helburuak eh, bete beharreko helburuak. Deskontaminazioa, lurraren deskontaminazioa izan da helburuetako eh, bat, eh, podríamos decir que En nuestro entorno, en un entorno tan industrial, eh, tenemos un bienestar gracias probablemente eh, a la industria que hemos tenido, pero también, eh, si miramos atrás, eh, bueno, nos ha dejado la industria, eh, nos ha enseñado eh, que o cuidamos eh, el suelo o, si no cuidamos el suelo, no tenemos eh, un agua eh, que podamos beber eh, sana, no tenemos. Eh, un mar eh, limpio, eh, no podemos comer eh, elementos eh, que hagan eh, que valoremos lo que tenemos y que tengan eh, que incidan directamente en nuestra salud. Entonces, eh, la importancia que tiene el suelo, no hace falta más que ver eh, los objetivos de desarrollo sostenible, eh, el 90% por lo menos tienen que ver con el suelo. Si no preservamos el suelo, probablemente los objetivos que se han puesto no... no eh, no consigamos eh, eh, llegar a esos, a esos objetivos. Entonces, yo creo que eh, la importancia del suelo, de mantener el suelo eh, eh, como hay que mantenerlo, eh, nosotros hemos hecho un recorrido importante. En los últimos eh, 30 años, eh, además de hacer un análisis y un diagnóstico de, de cómo tenemos el suelo en Euskadi, eh, el 25% del suelo eh, se ha descontaminado y se ha puesto en manos eh, para que eh, pues otras industrias, eh, para que las utilizaciones o diversas utilizaciones de, que se pueda dar a ese suelo eh, pues bueno, convivan con lo que hoy en día eh, creo que tenemos también nosotros responsabilidad de transmitir eh, a la ciudadanía y, y, y a futuras generaciones, que hoy en día no es posible. Eh, mantener una industria eh, como probablemente antaño, eh, sin mirando a otro lado o sin mirar a lo que, a lo que dejamos, porque incide directamente, incidirá directamente en, en los objetivos que, que bueno, desde Europa se nos han marcado. Eh, nosotros, eh, como no puede ser de, de otra forma, eh, hemos hecho, eh, nos hemos unido a, a, esos, a esos objetivos, a esos objetivos de, eh, de generar eh, eh, bueno, un suelo. Eh, cada vez que lo utilizamos eh, donde el, el, balance, eh, el balance sea neto, no podemos degradar suelo sin, sin buscar equilibrios. Entonces, bueno, en esos objetivos que nos hemos puesto para 2050 eh, llevamos ya un camino, un camino recorrido. Más del 25% del suelo eh, que hemos diagnosticado que, eh, que estaba eh, contaminado ya se ha descontaminado. Significa que hemos hecho un camino, pero también significa que aún nos queda un 75% y que, que es importante eh, que, tengamos eso en cuento, que tengamos eso en cuenta. Eh, creo que, eh, que no podemos quedarnos en, en, en descontaminar suelos, eh, tenemos que ir a la regeneración, tenemos ejemplos y tenemos eh, objetivos ambiciosos también nosotros como pueblo. Eh, eh, vertederos que pretendemos convertir en marismas eh, para recuperar biodiversidad, eh, bueno, son retos que yo creo que eh, con nuestra ambición eh, los conseguiremos. Eh, espero que este Congreso eh, nos dé pistas eh, a todos, eh, nos, nos haga eh, poner en conocimiento cada uno las estrategias que tenemos para, para unirlas a una estrategia eh, única en Europa. Eh, no podemos ir cada uno por nuestro lado. Eh, creo que estos congresos eh, nos ayudarán, nos ayudarán, a unificar las estrategias, a compartir conocimiento y a salir más reforzados eh, después de estos dos días de ponencias y talleres eh, bueno, para que eh, en adelante eh, podamos trabajar eh, todos en un, en un, mismo, en un mismo, mismo camino. Eh, muchas gracias eh, y bueno, espero que sea fructífera eh, esta jornada y la de mañana. y bueno, espero que, que, bueno, que entre todos, eh, bueno, aprendamos y, y lo pasemos bien. Muchas gracias.